waiting for something to happen and knowing all the time that you were meant for something better feeling it wanting it but uh, how much can how you, much you take? Take, 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 take how much can you take, 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 take. how much can how much you take, 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 take before you snap Pues bienvenidas a Espacios Inseguros, eh, soy Cuca, hoy estoy en compañía de otros dos, eh, otras dos mentes inquietas del equipo como son Alexei y Luis y además tenemos eh, con nosotros el gusto de tener a Félix Rodrigo Mora, escritor, pensador, que entre bueno, sus obras relevantes se encuentra «La democracia y el triunfo de, del Estado» crisis y utopía en el siglo XXI, el giro estatolátrico, entre otras. Lo que hoy nos reúne aquí a los cuatro es hablar sobre control social, formas de adoctrinar, qué es el amastreamiento social, formas de manipular, etc. Y bueno, la idea es establecer un diálogo entre los cuatro y ver pues cómo acaba la cosa. Yo os voy a lanzar una primera cuestión y es... ¿Qué entendéis por control social y por las diferentes formas de control social? Así que, cuando queráis... Sobre la veda, ¿no? Totalmente. Eh, bueno, eh, control social, pues bueno, está a la orden del día. Parece que todo el mundo habla de ello y nadie perfila muchas veces. O quizá tampoco hay que perfilar mucho, ¿no? Es pues casi intuitivo. Mm, todo el conjunto de pues bueno, elementos que pueden contribuir al control social, yo creo que radica en la necesidad de, bueno, vehicular una serie de conductas o mantener cierto comportamiento en lo que es la masa social en un sentido abstracto. Pero descendiendo a un sentido concreto, formas de comportarse, formas de estar, formas de pensar. Eh, y hago, recalco la cuestión del pensar. Teniendo aquí además a Félix, eh, yo creo, bueno, hemos eh, traído aquí uno de sus, una de sus obras. Eh, ahora, si procede, nos zambulliremos en ella un poquito. Pero aprovechando que está aquí, una de las contribuciones que a mí más me interesó y que me gustan de la obra de Félix es su mención a lo que sería la libertad de conciencia. Eh, digamos, la. La libertad de, de tener capacidad de pensar por uno mismo, sin la influencia, mmm, bueno, digamos, siempre hay una influencia del entorno, ¿no? Pero sin una influencia abusiva o mutiladora. Eh, no sé si, bueno, Félix, quieres un poco dar una visión muy general de este asunto y luego a lo mejor de extenderlo a formas de control social más específicas o. Sí, concretas. bueno, el control social es control de las conductas, no, pero el control de las conductas, se consigue a través del control de las mentes. Eso. se controlan las mentes y luego ya se controla las conductas de la gente, no. Eh, por tanto, la raíz de la eliminación de todo ello es, efectivamente, la libertad de conciencia, no. la libertad de conciencia pues, significa también libertad interior, no. y es un, una meta que se debe plantear el individuo. Es algo individual. Es una búsqueda de una libertad que, como tú has dicho, no puede ser absoluta, es solo relativa, en el acto de pensar. El acto de pensar tiene que ser autónomo y tiene que hacerlo el sujeto a partir de sí mismo o de sí misma. ¿no? Esa cuestión pues, es difícil en las sociedades actuales que se caracterizan por un altísimo nivel de adoctrinamiento. Claro, hay un montón de aparatos, ¿no? de una parte muy importante de la tecnología se dirige al adoctrinamiento, ¿no? no es tecnología productiva como en el siglo XIX. Pero eh, con todo hay que tener eh, dos metas, una, la libertad de conciencia lograda aquí y ahora a partir de un esfuerzo individual y en segundo lugar la creación de una sociedad de la libertad. Yo al hilo del que comenta Félix también quería añadir, yo interpreto que el dilema del control social siempre hay que analizarlo desde contextos. O sea, no es lo mismo ahora el contexto que disponemos de, del siglo XVII, XVIII, donde tal vez la carga valorativa por parte de una institución de poder podía variar con respecto a la que tenemos en la actualidad. Yo creo que el control social se, centra, se centraría mucho más en un aspecto que se puede relacionar con la crítica de la razón cínica, es decir, una falsa conciencia ilustrada, es decir, que nos hagan pensar que disponemos de unos medios cognitivos tan así, tan espectaculares, que tenemos conciencia de nosotros mismos, cuando realmente desde un punto de vista inconsciente tiene sus propias operaciones constructivistas. Es, es falaz considerar que somos individuos desde un punto de vista extremo, sino que a lo contrario, es decir, existe un control social porque siempre hay una parte, un componente de nuestra psique que se puede pervertir, que se puede ultrajar. Por lo tanto, yo creo que esa idea de Slotter de decir, acabo de descubrir la ideología, pero me da igual porque sirve a mis intereses, es verdaderamente donde la herramienta de poder se puede ejercitar con, vamos, con muchísimo más, con muchísima más energía, sin duda. Podéis interrumpiros, que esto es Espacios Inseguros y otra cosa no, pero hay que Cuidado, sentirse ¿eh? inseguro en un momento dado. Vamos claro. a empezar <laughs> protocolariamente. Claro, exactamente. Esto es hola, ¿qué tal? ¿Me voy a Bienvenidos. ¿Qué, eh, ¿Cuáles diríais vosotros que son las principales formas de control social que tenemos ahora? O sea, porque a lo largo de la historia han ido evolucionando. Mm. Eh, por ejemplo, desde la criminología siempre hablamos de tres pilares básicos de control social, que son la familia la escuela y la policía y como un añadido ya incluida las cárceles sí. o sea son los cuatro pilares que se utilizan pero vosotros cuáles diríais que son los, las formas más llamativas las más concretas o las más evidentes que tenemos en estos momentos sobre, sobre nosotros claro sí. No sé, yo. Yo, digo, por ejemplo, yo... en estos momentos. <laughs> os estoy controlando, eh. Está, está, vale, está mandando. Es un pacto ¿eh? de saber vale. dar y recibir. O sea. No os preocupéis a los que nos estáis viendo y escuchando, ¿vale? Que todo lo que se dice aquí es mentira. Es todo mentira. Como eso es eso todo dice todo David, ¿no? Es todo mentira. Todo es mentira. Yo diría, yo sí diría que. Mmm, eh, todo redunda en... O sea, hay distintas formas de control social que has mencionado, a lo mejor son estructurales o eh, institucionales, o bueno, eh, que se pueden localizar incluso objetivablemente, ¿no? Es decir, la escuela eh, es algo físico objetivo, en un sentido abstracto, pero bueno, que es localizable y se puede estudiar. Un, un funcionamiento estructural es lo que estudia el estructuralismo en mm. cierto sentido, la, digamos, funciones sociales objetivas, pero... Mm, o sea, para mí todo redunda en que diferentes eh, entes, eh, digamos, no promocionan o, o promocionan una serie de valores que es lo que es el resultado del control social. Es decir, la escuela eh, en su, digamos, doctrinarismo estrictamente funcional de querer formar ciudadanos, eh, bueno, pues eso, con encaje funcional, es decir, uh -huh. dedícate a tu trabajo. Eh, todo saber es un saber práctico eh, en fin cuando no está llena la escuela de ideología la universidad es claro sí, sí. Eh, luego pues a nivel eh, más legislativo pues toda la carga normativa de leyes Ajá. y digamos moduladores de la conducta de forma directa y luego toda la serie de valores que se desprenden del modo de, del modo de vida moderno Hay un aspecto fundamental en el régimen de trabajo, la eh, forma en la que la gente digamos luego diseña su vida los espacios que pueda que le queden libres de toda la carga eh, funcional y, y bueno yo creo que toda ideología mm, es o funciona dentro del engranaje del control social en tanto que ahonda la brecha en alguna de estas cuestiones es decir tiene algo que ver con pues con esa deshumanización en un sentido individualista, homogenización y también pérdida de una mirada interior, como apuntaba Félix. Y, y bueno, luego sí, luego todo el sistema de medios, teoría mediática, todo eso, o incluso lo que has apuntado tú, desde lo que la mirada criminológica pueda decir, mm. eh, pues es un frente muy, muy, muy grande. No sé si podemos a lo mejor especificar en algún Descender a un terreno concreto, la familia, el trabajo, la, la, la universidad, la escuela. El ocio. El ocio, el ocio es muy importante. La manipulación de la historia, en mayúscula. La manipulación mayúscula. de la historia, eso Félix tiene mucho que decir. Ahí, ahí, eso, eso es un guiño a ti Félix, ahí es para que te sientas con total libertad para eh, quitarnos no. toda esta manipulación histórica que llevamos encima. Sí, bueno. Uf. Uf. <laughs> Hay muchas cosas que hacer ahí. Yo te doy una ayuda. La, ¿Cómo es la frase de Orwell de quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado controla el futuro? ¿no? Sí, la... quien controla el pasado controla el. Sí, es esa, sí, sí. sí. Claro, es eh, una frase muy inteligente. Orwell era muy inteligente. Ahora están empezando a decir que no, que tal, que cual, que trabajó para los servicios secretos inglés Bueno, tonterías, puede ser, ¿verdad? Pero eso no cambia nada para mí. Mm. Pues respecto a las formas de control social, vamos a ver, para mí no muy importante que es la infravaloración del individuo hoy. Es decir, la conciencia de que el individuo por sí mismo no puede. Esto es porque es negar al individuo la capacidad. ¿no? De, de, en los sistemas sí. democráticos de verdad, no la tontería actual, que no en la democracia, <laughs> claro, pues entonces se partía de la idea, de la idea que es que el individuo era capaz. Claro, si el individuo tiene que participar en la dirección de la sociedad lo presupone que el individuo es capaz. ¿no? Entonces, una manera de, de hacer imposible la participación de la persona adulta en la vida colectiva, en la dirección de la vida colectiva, es imbuirla desde siempre, desde la infancia, de, lo, de la incapacidad. Entonces ahí pues, es verdaderamente un arte, un virtuosismo que pasa pues, por llenarles de sentimientos de, de impotencia, de culpa, de incapacidad, eh, ponerle grandes autoridades, eh, sobre todo en mi generación nos criamos a partir de grandes autoridades intelectuales ¿no? y se suponía que eras culto y te enterabas si eras capaz de repetir lo que ellos decían. Eso es aberrante, ¿no? porque el saber y la cultura es algo que se elabora dentro, no fuera. Fuera te pueden ayudar, pero dentro, eh, claro, esto es un cambio muy importante, porque es la sustitución de los sabios por la sustitución del yo. Alguna vez que le he hecho premio, dicen, ah, que soy muy narcisista y tal. Sí, claro, todo tiene un peligro, se puede convertir en narcisista, ¿no? Pero, pero es una cuestión fundamental. Entonces, esto es un retornar a la idea del sujeto que se autoeduca, que es muy distinta a la idea del sujeto educado. No, porque el sujeto educado, vale, saber no es saber repetir, no es tener un montón de teorías en la cabeza y haberse leído mil libros, sino dar respuesta a los problemas de la época y los problemas reales. ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una diferencia muy importante. Entonces, la conclusión es que se debería de insistir más en la autonomía del sujeto como capacidad, como capacidad de la persona, ¿no? que es una cualidad innata de que la naturaleza ha adoptado a todas las personas, ¿no? unos más, otros menos, en el sentido de que hay gente que lo hace de una manera y otra de otra. ¿no? Y esto es importante, y en un libro mío sobre ética he insistido yo en esto, la ética del yo, ¿no? que me parece mucho mejor que la ética de nosotros o otras éticas por ahí. Te quería, en ese sentido, hacer una pregunta. ¿Cómo, es decir, si tu planteamiento es disponemos de, eh, lo preferible sería una capacidad autónoma a la hora de tratar de involucrarnos desde un punto de vista de relaciones sociales y digámoslo así la, la construcción intelectual parte siempre como premisa esencial en el yo mi pregunta es qué clase de, de limitaciones podrías establecer a la hora de interpretar que la inteligencia parte de una construcción colectiva es decir toda la inteligencia capaz toda la inteligencia capaz de conocer el mundo Sería apreciable desde un punto de vista solipsista, es decir, apreciable desde un punto de vista del yo constructor, o evidentemente, o no evidentemente, habría que darle un pie a esa perspectiva de condicionamiento social, que más allá de, y esto caso con lo que dice también Alexei e invitaba también Cuca, no se trata ya también de decir que. Realmente estamos condicionados por todo. No, al contrario, siempre vamos a disponer de un, un cáliz, de un punto base del apego de la familia, o en el caso de personas que han sufrido auténticas barbaridades con su familia, lo encuentran en amigos o en otras, o en otras personas. Esas personas, al fin y al cabo, son, digámoslo así, un espejo con esas otras personas que le van a influir. Es decir, su experiencia y, y va a partir de ese conocimiento colectivo. Ya no va a ser un yo, va a ser un yo social lo hablábamos también antes es decir no nos tenemos que centrar en Piaget nos tenemos que centrar también en bayoski enriquece un poco la perspectiva y el enriquecerla nos proporciona más prismas es decir no se puede ver tampoco esto como un todo no puede ser esto él yo lo construye todo y nos olvidamos un poco de esta influencia social quería preguntarte entonces qué limitaciones si acaso sean metafísicas me valdrían de cómo ¿establecerías tú eh, hasta aquí puede llegar esta capacidad autónoma de, de, del ser individual a, vale, tal vez exista, y lo pongo en modo de pregunta, una influencia del colectivo, es decir, desde el punto de vista de la psicología de grupos, desde el punto de vista de la fusión de identidad, como autores como Swan han estudiado, es decir, ¿cómo lo, cómo, cómo lo podrías analizar? Así? Sí, yo estoy de acuerdo que el yo es a la vez yo individual y yo social. ¿no? No puede existir un yo social. Bueno, se intenta construir yo sociales, ¿no? El sistema lo hace para mm. crear personalidades conflictivas que rompan la convivencia, ¿no? Pero de forma natural eso no existe o casi no existe. Puede surgir alguna personalidad rara, ¿no? Pero el yo es social y por lo tanto eh, se aprende como yo social, pero con una observación que es que eh, hay una diferencia eh, con la gente que nos tratamos. Hay dos tipos de personas aquellas que son eh, eh, tienen con nosotros una relación de igualdad ¿no? que son los iguales y la gente que tiene una relación de autoridad mm. entonces eh, claro en el trato en la, con los iguales pues es un trato normal no lo distinto es cuando se tiene una relación de, de autoridad ¿no? y muy a menudo en la cultura de los últimos 100 años lo que se ha ido creando unos maestros no maestros supuestamente eh, maestros no que impiden pensar y entonces se crea el personaje culto típico ahora ya menos de hace 30 años, que es alguien que ha leído mucho. ¿no? Pero si le preguntas, bueno, pero tú, ¿cuánto tiempo dedicas a pensar? no Porque pensar es un proceso complejo que incluye aprender del pensamiento de los demás. ¿No? Yo al menos en mis libros siempre he dicho que la mitad de lo que dicen son cosas que me ha enseñado gente por ahí, las he oído, las he anotado, a veces las he anotado directamente en papel, ¿eh? para que no se me olviden. Entonces, sí, pero lo que yo me pongo mucho es la creencia de que hay una sabiduría superior que domina a cierta gente. Incluso, aunque haya cierta gente que pueda saber mucho de algo o de muchos asuntos, eso no, no es sano. Porque no se puede delegar la capacidad de pensar en nadie. Tiene que haber una voluntad de pensar por sí mismo. Sí, Incluso, crítica. ¿Cómo? Crítica, es decir, todo este criticismo mm. y demás. Sí. Y de no solamente crítica, sino distanciamiento. Hay momentos en los cuales uno tiene que apartarse de, de gente que pueda influir o pueda influirte mucho, ¿no? porque tienes que... hay épocas de la vida en que es inevitable aprender de, de autoridades, ¿no? pero claro, es muy peligroso que eso se convierta en una rutina. ¿no? Entonces ahí hay un, un tema que se debería explicar más, pero sí, sí. que es bastante complicado. Sí. Yo estoy de acuerdo, de He hecho... El, el tema del individuo a mí siempre me trae a mente decir, bueno, sí, una reivindicación individual necesaria, pero mm, no se puede olvidar que nos construimos socialmente. Oh. De hecho, la aportación que a mí me parece fundamental de toda la, ¿cómo llamarlo?, la posmodernidad, toda la escuela pensamiento bueno, del último siglo, el estructuralismo y todo el tema lingüístico, sí, la semiótica, similiotas. todo eso, digamos que no es más que gente. Claro, a veces con un exceso intolerable, pero poniendo sobre la mesa eh, una cantidad de contextos que nos determinan a un nivel decisivo, a un nivel prácticamente eh, incluso sí, de la inteligencia, porque el lenguaje, al fin y al cabo, mm. pensamos gracias al lenguaje, con lo cual, mmm, quiero decir, claro, luego eso se ha llevado muy lejos hasta el punto de este relativismo de... Bueno, nada se puede conocer, nada importa, porque todo es tan relativo que, bueno, ¿no? Todo el tema del multiculturalismo y tal viene también a decir esto, que como, bueno, todo es construido socialmente. Sí. El problema yo creo que es pues, un término medio en una, entre una reivindicación del individuo que no caiga en un solipsismo mm, falso, además, porque es que no es, no es, no es cierto, ¿no? Pero tampoco podemos decir, bueno, el individuo pues eso queda preso de construcciones arbitrarias y, y entonces, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Esto no tendría ni siquiera. O sea, esto, esta, este espacio en algún rincón, en alguna parte, está motivado precisamente por, por esa voluntad de hacer. O sea, claro que sí que hay un individuo detrás del grupo. Y no creo que el individuo sea reducible al grupo ni el grupo reducible al individuo. Pero bueno. Y bueno, volviendo al tema del control social, porque bueno, esto, en fin, ahí se deja claro, ¿no? Como, como una, de la, una de las intenciones fundamentales es reducir al individuo a una expresión, bueno, una, a una rémora insignificante que no pueda ni pensar, que no pueda actuar. O sea, to, todo, el, todo el aparato que, hay, que existe, no solo para hacer pensar una determinada forma, sino para impedir que existan prácticas de puesta en común, alternativas, es decir bueno pues espacios sociales o como se quiera llamar en, el que, en los que se pueda bueno, de, bueno se produzca un encuentro sin, sin autoridad o sin una guía, en fin, un organigrama empresarial o una directiva superior de cómo hay que pensar hacer las cosas. Entonces pues estamos jodidos, yo lo digo así. Aquí estamos, aquí estamos jodidos. Estamos aquí en un búnker avisando de que estamos jodidos. Estamos en un Sí, está claro que esto es una relación, de, como estabais diciendo, del yo, del individuo, con el grupo, con el colectivo, donde va a haber relaciones entre iguales y relaciones de poder. Y eso es lo complejo, o sea, saber lidiar o, o saber bregar entre uno, los demás y con los demás. Yo, si me lo permitís, os voy a incidir en una cosa. Eh, está claro que hay múltiples formas de control social, que hay diferentes formas de adoctrinar. Yo personalmente considero que todo eso va parte de un mismo punto clave que es el terror. Las teorías del terror y el control y las formas de poder o sea, están íntimamente relacionadas. ¿Qué mejor forma que generar un miedo a la sociedad para que se instauren diferentes formas de control social alrededor de ese supuesto terror que hay que tener? Entonces yo voy a estableceros como varias órdenes institucionales en torno a las cuales se está dando todo el control social hoy en día y en las cuales hay diferentes formas de incidir con miedo a la gente para manipularla. Y en base a ellas vamos hablando porque hemos ido dando pinceladas desde la vertiente más pública que es la relación entre iguales. Hemos dado una pequeña noción a nivel político y demás. Y entonces, si os parece, lo hacemos así. Y así os podéis soltar y contar todo lo que queráis. Dentro de las cinco órdenes institucionales voy a empezar por las más llanas y voy a dejar para el final la más la más interesante a día de hoy, que es la política y las elecciones que tenemos muy, muy próximas. Entonces, la primera orden institucional, que es de la que estábamos ahora mismo hablando un poco, es la parte pública, o sea, la relación del individuo con la sociedad, con, 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 con los iguales. Yo creo que ahí más o menos, si no queréis añadir más, pasaríamos a pasa, pasa. la escuela como control social, a la educación. ¿qué pensáis de la educación? <laughs> Aunque ya me imagino por dónde van a ir vuestros pensamientos. Sí, a mí si me dejáis yo, sí, sí. puedo citar a Félix, ya que le tenemos aquí. Y, Está, y, esto pocas poca veces se va a ver. Tener aquí al autor del libro y le vamos a citar. Lo que estaría chulo <laughs> es que él leyese citándose a sí mismo. O sea, verdad, es como... <laughs> eh, sí, venga, el tema de la escuela. ¿no? Hmm. Eh, dice Félix en La democracia y el triunfo del Estado, página 122, el primer instrumento para el moldeamiento coercitivo de las mentes que estatuye la revolución liberal, y hago un paréntesis, la revolución, digamos, el, 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 el procedimiento histórico del liberalismo, no es la teoría liberal, por si alguno se, esca, se, yo, no sé, se, se desconcierta. Además del Parlamento, sigue feliz, es la escuela estatal obligatoria, que ya con su explícita forzosidad refuta la noción propagandística de que aquella mutación es la realización de la libertad. Esto. Está en nuestra Constitución, no, no. recuerdo exactamente el artículo, eh, el tema de educación. La, la Constitución 27-28 eh, sí, es. Digamos, dicta la, el derecho a la educación, no sé exactamente cómo está tipificado ahora mismo, pero bueno, el caso es que dictamina el derecho a la, a la educación y luego... Y, eh, creo que es en el mismo artículo debajo, un poco escondido, pero vamos. Es muy largo, o sea, que estará ahí sí, todo metido. Sí, ¿no? está todo habla de la, sí, sí, la, la obligatoriedad de la educación pública. Sí. Entonces, eh, ¿en qué quedamos? Es decir, ¿cómo algo obligatorio puede ser un derecho? ¿no? O sea, va en la línea de... Bueno, aquí luego Félix sigue con el análisis de la Constitución del 12, todo el discurso eh, a favor de la educación que no deja de ser mmm, la forma, digamos, que tuvo históricamente el liberalismo, bueno, la, la teoría política y la práctica política de centralizar un saber, eh, digamos, funcional, porque el discurso, creo que es, quién hace el discurso en cortes, ¿Jovellanos? Eh, sobre la educación no lo hace Quintana. Quintana. No deja de ser eh, lo explicifico, o sea, quiere decir, una forma de, de regular todo el conocimiento... Muchísimo de... poeta. <risa> <risa> bueno, eso es para otro, para otro día. Sí, yo creo, yo creo que está aquí también. Lo que pasa es que, claro, no nos vamos a meter... Bueno. Eh, en fin, y eso, la, bueno, cuando se dice escuela, se dice universidad, por supuesto. Sí, está claro. O sea, a mí es hecho, educación. El principal, mi experiencia última y consciente es a nivel universitario y, y bueno, o sea, yo, yo, a, a nivel personal hablo de la decrepitud del pensamiento universitario, creativo, bueno, creativo y funcional, o sea, simplemente, pues eso, consigue tu carrera y quítate de en medio y ya está, o sea, no hay más. El conocimiento es eso y además, sobre todo, se da, la, se da a entender como que el conocimiento está ahí, ¿no? O sea, es decir, si quieres saber... Tienes que entrar ahí, te dicen lo que son las cosas, eh, a un nivel más técnico o puramente especulativo muchas veces, y fin. Es decir, tiene una, una rúbrica de autoridad muy muy fuerte, además de en el sistema, en la propia conciencia. O sea, pensamos que, que por estar en la universidad nos eh, formamos en un nivel eh, no sólo eh, académico, sino a nivel humano. Y también, esa es una, una conquista de lo que es una, un control social de la conducta: de decir, bueno, ya está, he ido a la universidad, pues ya he cumplido con, mi, con mis obligaciones eh, escolásticas y fin. Entonces, bueno. ¿Qué más? Pues el sistema educativo eh, ahora eh, manifiesta ya su putrefacción, ¿no? Yo últimamente estoy casi dejando de leer libros porque los que leo me resultan tan malos, libros académicos, ¿no? Que digo, Puf", digo, no tienen ni idea esta gente de qué hablan, a ver. Y la verdad es que me parece una pérdida de tiempo, ¿no? Y es debido a que la presión adoctrinadora es tan fuerte que está anulando las capacidades reflexivas de la persona. O sea, tendría que, tendríamos que buscar un documento que fuera un, un procedimiento, quiero decir, de reforma que impidiera que la presión no fuera tan fuerte. Es decir, sí. el pensamiento tiene que ser creativo. Entonces, cuando ese pensamiento es impuesto... Con tanta fuerza, las capacidades reflexivas de la persona se, se diluyen, se disuelven. Sí. Y luego ves, a, a veces es patético las cosas que se escriben, ¿no? Y o, o si vas a alguna conferencia por ahí de gente de universidad, se deberían mirar al espejo y avergonzarse de lo que están haciendo, ¿no? Pero no es tanto un problema personal como una eh, consecuencia del sistema, de la brutalidad adoctrinadora eh, a que se ha llegado, ¿no? De la negación completa del debate, de la pérdida total del sentido de que la experiencia es el fundamento del conocimiento y no los libros, que esto yo recuerdo cuando en el siglo XVIII se presenta contra el aristotelismo, ¿no? Se dice, no es Aristóteles es el centro del saber, es ¿eh? la vida. Joder, pues todos los que dijeron eso, que tenían razón y que significó un cierto alivio, un cierto alivio en el siglo XVIII, <coughs> podían volver ahora a decirlo, ¿no? Que no son toda la caterva de profesores los que presionan tanto que la mente deja de funcionar porque no puede seguir funcionando sí. en, en ese grado de, de, de aplastamiento. ¿no? Entonces ya se crea un hábito que es el sujeto no pensante, que es el objetivo. O sea, cuando se llega a una determinada edad, 24, 25 años, se ha perdido el hábito de pensar y ya es difícil recuperarlo, ¿no? porque el ser humano es un, somos animales de hábitos. ¿no? Y claro, eso afecta pues, a todo. Y eso se ve incluso en la tecnología, porque ahora te dicen... Bueno, pues es que, eh, eh, a ver, avances tecnológicos, los únicos que ellos valoran, ¿no? porque los demás avances no les importa nada, pero el sistema de la tecnología se si dice, bueno, pero ¿cuáles son esos avances? A ver, decidme, ¿No? porque nunca ha habido tantos cientos de miles de ingenieros, de físicos, de químicos y tal, una cantidad tan grande de dinero invertido en eso para lograr qué. O sea, ¿qué logramos? Cuando hace 150 años, con la milésima parte... Si hicieron avances buenos o malos, ya no entró en esa cuestión, mucho más importante. ¿Por qué? Porque la gente pensaba por sí misma, sencillamente. Me gustaría ahí matizar y añadir, porque además me, me ha gustado cuando ha señalado, eh, hemos dejado de ser sujetos pensantes. Uh -huh. Claro, ahora somos sujetos sintientes, es decir, durante mucho tiempo siempre se produce un efecto péndulo de se pasa de un extremo a otro, creo que ese énfasis que procede incluso desde la época de Ockham, de dar la potestad, la potestad al ser humano, de se cambia el sujeto de derecho, ya no es una relación en la que se podría vislumbrar un, digamos, lo sin de de hombre-cosa, sino que se pasa ya de que el hombre, el ser humano, es sujeto-detentor racional. Eso explica luego el avance del racionalismo, con Grostio y demás. Y a la hora de entender a dónde nos ha llevado eso, Podemos llegar a la conclusión de, de acuerdo, la educación, si somos seres racionales, debería de nosotros, utilizando nuestro intelecto racional, debería de habernos, vamos, llevado a la cresta de la ola y no haber bajado nunca. ¿Qué sucede en esto? Y surge una contradicción muy bonita. Por ejemplo, Platón señalaba que, pese a denostar a, los, a, a todos aquellos que no fuesen, digámoslo así, inteligentes, etcétera, y ya no queremos decir si eras poeta, le decían que la educación debía de era lo que abría la mente al ser humano y lo que podía hacerle cambiar, pero claro, al mismo tiempo delegaba toda la potestad para mentir a los políticos que eran los únicos que podían mentir. ¿Qué pasa? Que cuando se van los sistemas, digamos los jurídicos desarrollando, se van hilando de una manera, digámoslo tan racional legal como diría Weber, que todo el, el aparato sistémico se enfoca en decir, ahora todos somos seres racionales, ustedes deben de sacarse una carrera universitaria, estamos utilizando aquí esta ley orgánica para fomentar el artículo 27 de la Constitución y tal, porque todos debemos de ser iguales, se debe de fomentar muchísimo más. ¿Y qué sucede? No ya solo desconociendo las leyes económicas, no ya solo desconociendo a ese sujeto que tan solo era racional, sino que se acaba por concluir en que ese sujeto que se estaba desprestigiando constantemente, que era el emocional, es decir, ese sujeto que siente, eh, que se preocupa, que se raya la cabeza todos los días, está aflorando ahora con depresiones. Nunca antes de la historia, creo, y si no que se me corrija, ha habido tanta depresión, y además en personas tan jóvenes, un, una constante búsqueda, porque se dice, me voy a ir a Inglaterra a trabajar, y dices, bueno, puedes trabajar aquí. No, pero es que así aprendo inglés, es decir, búsqueda de emociones. Se está conectando lo racional con lo emocional porque hay una carencia, digámoslo así, excesiva. Y creo que a la hora de interpretar cómo se puede redirigir la educación y demás, pues diría lo que es. Diría que es sencillo, simplemente devolver a las personas autonomía. Pero una autonomía en el sentido de no todas las personas vamos a servir para ser abogados o para ser profesores, que es eso de 60, 70, 80 universidades no estamos produciendo en cadena, estamos desde un punto de vista particular analizando a cada uno y les estamos dirigiendo su vida, hablando así el Estado. No, no debe de ser así. Por tanto, efectivamente, hemos pasado de ser un sujeto racional a un sujeto pensante y no solo ya eso, seguimos siendo denostados, lo que puede dar un poco un toque a ese pesimismo e putrefacto que, que señalabas y que claro, como seguimos expensas de ver los políticos de turno cómo nos van a redirigir otra vez nuestras vidas, pues seguimos mientras tanto con nuestros toques maníaco-depresivos, digámoslo así. Sí, enfermedades del siglo XXI. Exactamente. Otra de las categorías que llaman órdenes institucionales serían las de parentesco. Aquí entra el cómo se está controlando las relaciones entre iguales y sobre todo las relaciones... Afectivas e íntimas. Que yo creo que eso nos va a dar hasta para un podcast nuevo. ¿Para qué lo metes. Entonces, si queréis decir algo vagamente, si no, eh, lo tenemos para otro, porque está claro que la relación con, con el otro, con la edad eh, la capacidad erótica, todo eso ahora mismo eh, está siendo, yo ya digo, que automáticamente aniquilado. Y bueno, eso además, además podríamos más adelante, cuando Félix tenga su libro, eh, publicado a hablar con respecto a ello. Vamos a ver por aquí. <laughs> sí, <muy bien>. gracias. <laughs> hombre, por supuesto. Otra sería la, lo que es el nivel religioso. Y por religioso siempre digo lo mismo: las creencias, la espiritualidad, o sea, el cómo se ha ido minando toda esa capacidad que guarda una estrecha relación con, con el proceso individual, o sea, la relación entre el hombre y esa concepción de lo sobrenatural que tenemos a, a nuestro alrededor. Silencio. Otro temita que. Pues si no, ya los dos últimos, si queréis, que son la. Para mí son los más contundentes hoy en día. Sería el nivel económico y político, que creo que ahí nos vamos a meter con ganas, sobre todo de cara a las elecciones, así que. Quería hacer, decir algo sí, sobre sí. la familia. Eh, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que las diversas formas de familia están desapareciendo el estado actual de la gente es un estado de soledad, ¿no? Mm. Desapareció casi por completo la familia extensa, que para mí era la verdadera familia, ¿no? Que era familia amplia, que incluía la vecindad, incluía mucha gente, núcleos de 200, 300 personas podían llegar a estar ahí metidas. Y ahora la familia nuclear se está desintegrando, ¿no? Que cada vez más la gente está sola, vive sola, ¿no? Entonces, la epidemia de, de nuestro tiempo es la soledad, ¿no? Yo... Hablé con un era profesor de filosofía y le estuve haciendo preguntas eh, hace seis meses, así un poco informales, ¿no? Y me dijo: desengáñate, el problema de nuestro tiempo la soledad. Dice: el problema práctico y el problema reflexivo. Dice: y todo lo demás no. Dice: antes nunca ha pasado esto, porque la gente siempre ha vivido, mejor o peor, pero en, en grupos eh, sociales. Dice: ahora ya no. Y creo que eh, esto hay que averiguar por qué. Yo en mi libro sobre la demografía lo trato, porque claro, la, la vida solitaria pues, es muy poco activa demográficamente. ¿no? Y, y es una cuestión que mm, en general se, se vive pues, con mucha emocionalidad. Algunas cosas que yo he colgado, pues gente me contesta, que está muy contenta estando sola, claro, sí, sí. Da, aquí no se trata de decirle a nadie cómo tiene que vivir, no la libertad individual es sagrada, pero sí de establecer cuáles son las consecuencias de eso. Las ¿no? consecuencias son bastante graves en muchos aspectos, y ya hay incluso en las alturas del poder alguna vacilación respecto a si es útil seguir haciendo el control social a través de la soledad. Pero la soledad es una forma de control social muy fuerte, el individuo que está solo es un individuo débil los sujetos débiles eh, son no manipulables claro son por ejemplo eso se ve muy bien en las empresas no si no tienes una cobertura detrás eh, tienes que agacharla la cerviz delante del jefe mm. o jefa que lo más, más. <risa> 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 mucho más no y bueno pues entonces yo doy la familia por prácticamente liquidada pero ahora se trata de encontrar nuevas formas de relación por aquello de rey muerto repuesto no sí. Porque claro, es eso, o la soledad. Yo creo que la soledad no es buena. ¿no? Entonces veamos el aspecto positivo de este momento. ¿no? Cosas que hemos heredado del pasado prácticamente se han desintegrado, Bueno, siguen funcionando un poquito. Un 20% de la, de la población, o 25%, todavía vive en formas de relación eh, nuclear aceptables, pero cada vez menos. ¿no? Pero eso nos permite re, eh, inventar todo esto y plantearnos conscientemente y hacer una elección. De qué tipo de existencia colectiva queremos, quien los quiera. También es respetable quien no los quiera. ¿eh? Sí. De todas maneras, sí me gustaría matizar que si la soledad siempre. Para una persona que, que no tiene esa crítica que señalabas al principio, es decir, esa capacidad metacognitiva ¿no? de, de criticar, de, de plantearse las cosas, los porqués, eh, puede ser devastador. Pero cuando pero no tenemos que olvidar que, sí que ha habido hay corrientes filosóficas que sí que fomentan mucho. Eh, la soledad, es más, señalan que todo aquel sujeto que, que, que se trata de encontrar más en, los, en la sociedad que en su cueva, vamos a decirlo así, caricaturescamente, y asimismo, pues esa persona que se trata de evadir a sí misma y tal, resulta desde un punto de vista moral más, más enriquecedora. Tal vez vinculado un poco más a la idea anterior de la iglesia, de, de los anacoretas, de recluirse en un, en, un, en un desierto en Egipto y demás, tal vez tenga su influencia, pero desde luego una soledad mal entendida es un problema de muchos <laughs> sí sería bueno que hubiera posibilidades de elección ¿no? ahora difícilmente las hay ¿no? porque también la convivencia es un arte y ahora se ha perdido el arte de convivir el arte sí, de, de estar totalmente. porque la vida mejor es aquella que tiene sus momentos de soledad y sus momentos de convivencia ¿no? porque no se puede estar siempre con otra gente eso es agobiante no mm. necesario que haya un espacio donde uno se pueda apartar y e incluso durante un tiempo no sería ideal eso pero eh, la vida convivencial se ha colapsado y es un saber práctico, ¿no? En realidad los saberes importantes de la vida son saberes prácticos, Lo, sí. los libros aportan poco, ¿no? Y bueno, esperemos que se vaya dando pasos en la buena dirección. Sí. Mientras tengamos la política que tenemos, ya, ya aprovecho para meternos. Vamos a, sí. Vamos a... El, a en periodo electoral hay que... Exacto, ahora que se supone que nos queda nada para las elecciones. Y aprovechando también que estás tú, que escribiste el artículo de no votes no y que es verdad que generó interés a la gente. Ah, mira qué, qué detalle. <laughs> pues aprovechar a hablar de pues eso, la política, las elecciones, el voto útil, lo que comentabas tú de eso, de la fiesta de la democracia, que me parece, no sé ni cómo calificar a esa frase. Obscena. <ríe> vale, <ríe> perversa. Y todos esos mecanismos que estamos viendo ahora mismo de control social en torno a las elecciones. No sé, yo sí, bueno, pues trayendo el artículo de Luis, no votes, era una declaración de intenciones. Sí. Luego está. Estaba inspirado eh, ese día está, está todo detalladito ahí, ¿no? Pero bueno, pues en fin. Eh, además, no solo estamos en periodo electoral, sino que parece que vivimos un momento electoral bastante peculiar. Mm el asunto de la fragmentación de los partidos eh, bueno que son ya eh, colorines ¿no? es decir elige tu color y en fin un arco iris. Sí, es básicamente una mercadotecnia pura eh, y, y en relación a justamente el tema de control social y el tema de la campaña electoral a mí me gustaría decir eh, todo el, la, la vulneración que existe en la capacidad de decisión del individuo en toda la toda la bueno, el concepto mismo de campaña electoral. Es decir, que. que, que, que y, y además tiene mucho que ver con la cuestión del cinismo que has mencionado antes, y yo diría social cinismo. O sea, ya una, una corriente, ¿no? una forma de ser. Porque mmm, hay, una, hay una, una mezcla entre, entre engaño, ¿no? es decir, todo el mundo sabemos que los políticos son mentirosos profesionales, sí. independientemente de alguna buena voluntad por, digamos, escondida sí. en sus corazones. Pero. Mmm, la, la cuestión radica es que eh, radica en que en una campaña electoral se sabe que te están mintiendo o por lo menos eh, digamos te están comprando no te están intentando convencer o sea, es decir esa necesidad de intentar convencer a sabiendas además de que no existe mandato imperativo todo el asunto de que, que todo digamos que quiere decir que cualquier persona sensata conoce que los programas electorales están hechos para ganar elecciones y después es papel mojado entonces eh, Toda la cuestión de la nueva ilusión que hay ahora mismo en concreto en relación a Vox y toda la cuestión... Bueno, que es un, para mí es una, un, un calco de lo que ocurrió hace unos años con Podemos, el, una nueva inspiración política uh -huh. que venía bueno, a suplir una demanda de mucha gente harta y etcétera, eh, parece que no aprendemos eh, y, y, y bueno y, y vamos a lo mismo es decir a gente que de repente se organiza como unos nuevos mesías de ciertos temas y, y parece que es la devoción o sea, bueno y que consiguen hacer a la gente devota no pero bueno y ya bueno comentamos sí que quiero decir que es cierto y aquí ya es dar un paso atrás pero mmm, Creo que el principio de contradicción está siempre entre nosotros. Es verdad que hay mucha gente harta en un sentido práctico, en un sentido directo y afectado por muchas leyes y por mucha política que se ha llevado a cabo y que quizá ven en estas nuevas eh, iglesias políticas una forma de, bueno, de reducir su, su, malestar. su malestar. El tema leyes de género mmm, es evidente. Entonces, en ese sentido... O sea, yo estoy con Luis, no votes, por una serie de cuestiones que, que además no nos da tiempo, de, en fin. Pero mmm, a la gente que vota, o sea, evidentemente que cada uno en fin, haga lo que considere, pero a la gente que vota yo sí que haría una, una, un llamamiento a considerar los problemas personales como no exclusivos. O sea, que, que aunque uno confíe en que un partido determinado va a cambiar y va a afectar su vida... Adolecemos de un análisis más eh, sistémico, es decir, de verlo todo desde, bueno, desde más arriba, en un sentido eh, abstracto. ¿no? Es decir, mis problemas personales se vio muy claro también con el tema de los desahucios y todo esto. Evidentemente, cuando te van a desahuciar, pues hombre, si algún cabecilla por allí sale diciendo que van a impedir que eso ocurra, pues yo entiendo que haya gente que se movilice para conseguir esa política, ¿no? Pero aún en esos casos extremos, yo sí que haría un, una llamada a considerar las cosas. Es decir, que no porque a mí me complazcan, las cosas van bien en general. Claro, pero él es lo que ha dicho también Cuca, esta idea del terror. Claro. Es decir, sí, si sí, trabajan sí, sí, con sí, sí. ese arma, es a ver es que ahora mismo lo podemos ver muy evidente con Vox y mi querida ley de violencia de género ojo que digo querida con sarcasmo que a ver si luego alguno no, se va si ya... sí, a ver si alguno se va a pensar encima ya te conocemos <laughs> o sea, parece un dibujito ahí un momento sarcasmo aquí que está claro que hay miles de afectados por esa ley directa e indirectamente porque ya no solo es el hombre es la familia como tal y está claro que es un arma de control que ha utilizado eh, Vox para Llevarse a su terreno, a la población, sin sopesar lo que tú estás diciendo, que no es solo el daño que a ti te está provocando esa ley, sino pensar también en el común de la sociedad, lo que puede suponer ese tipo de, de, de deriva. Y, y Vox lo está utilizando. Y ahí están jugando exactamente con el terror. Pues el, yo te, oh, nosotros os vamos a brindar un poquito menos de terror del que estáis viviendo. Al final es jugar siempre con lo malo, pues lo menos malo. Y es una dinámica de motivación constante la que se está llevando a cabo de, de si no votas, si no estás conmigo, esto va a tener unas repercusiones dañinas, nocivas para ti y para la sociedad. Y es, empiezan a crear un estado de alerta ilusorio, porque mm. luego en la realidad, lo que dices, sí. llegas aquí a la tierra, no es así, pero consiguen al final modificar a, a la sociedad y a los individuos alrededor de ello. Yo aprovecharía, ya que estamos, y yo creo que los cuatro nos ocurre lo mismo, que no votamos, hay una abstención, sobre todo pensando en la gente que no entiende la abstención, aprovechar, que estás tú Luis y que está Félix, para que la gente que no entiende lo que puede suponer la abstención, que mucha gente se piensa que es que somos unos vagos que no queremos votar y que por no querer votar no tenemos derecho a opinar, que eso también es digno de, de hablar. Entonces, hablar un poquito de pues, la abstención activa. Si realmente el voto es útil, como se dice, cómo se incita a, a votar hoy en día, porque si habéis visto estas las últimas semanas, yo me he estado fijando cuántas veces hacían alegatos cualquiera de los partidos políticos a la abstención. El, claro. voto, el voto útil y tal. No, o sea, llaman diciendo votad, no os quedéis en casa. Sí, sí, Era, es, es llamativo cómo juegan ya, ahí entra en una dinámica nueva del terror de, oye, que la gente que no vota es peligrosa. O sea, sí, sí. No sé si importa, me gustaría que Félix comenzase sí. porque él sabe mucho más. <laughs> y también. Bueno, eh, Qué mejor entrada, claro. Para mí eh, lo que me da pena es la gente que, que participa en las elecciones, que se presenta con partidos políticos con buena voluntad. Yo he conocido a mucha gente, entonces se meten ahí porque creen que pueden hacer una función útil. Incluso en estas elecciones estoy conociendo gente que me llama y me dice, oye, vamos a hacer una candidatura, Uf. sobre todo candidaturas municipales. Que uh -huh. es lo que... Y siempre me, me crea un poquito de mala conciencia. ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente que se mete en eso está perdiendo su tiempo. El sistema no es reformable ni en lo más mínimo. Es una estructura rígida, acabada, fosilizada que está hecha por miles de normativas, de leyes, de funcionarios y tal, que es inútil, inútil No hay ninguna larga marcha por las instituciones, como dijo el Convendit hace ya 40 años, ¿no? Ya se ha visto lo que ha hecho él en las instituciones, ¿no? Cobrar y punto. Entonces, la gente que quiera hacer algo útil por el bien social, tiene que entender que es la sociedad popular la que hay que poner en pie. Es decir, es el trabajo dentro de... De la gente y no en las instituciones. Las instituciones no dan nada, corrompen. Por dos razones, básicamente porque a través de la legislación te imponen unas normas de comportamiento que al cabo de un tiempo ya te ganan. La misma gente que puede llegar a una candidatura municipal, como concejales o tal, con mucho entusiasmo, un año después están rotos. Están rotos porque han entrado en la dinámica. Una pequeña parte dimite y lo deja y se convierten en amargados. Y otra parte pues está allí y cobra, ¿no? Por lo tanto, la gente de una voluntad que se presente, sobre todo en las elecciones municipales, donde hay, no sé si son 80.000, creo, sí, 80 más o menos candidatos, pues eh, se deberían entender que no es eso. Porque ahora, ¿qué es lo que está fallando en la sociedad? La desestructuración completa de la sociedad popular. La sociedad sí. popular está desestructurada, rota como nunca. Es decir, no hay nada, antes por lo menos había un cierto sentimiento, por ejemplo, el movimiento obrero o cosas así, ahora ya no. Lo que hay es una masa de gente atomizada y el Estado nada más. Entonces, lo que se trata es que esa masa de gente atomizada deje de estarlo, tome conciencia de lo que es, se autoorganice y se requiere que la gente que está perdiendo el tiempo yendo a las elecciones eh, pues no vaya, ¿no? Y de ahí se deduce también que si no vas como concejal no vas a ir como votante, claro, ¿para qué? Yo no? ahora sí. mismo tengo en la cabeza experiencias de gente a la que yo valoraba mucho, muy dolorosas. Los ves en tres años cómo se destruyen, metiéndose en una candidatura municipal, en una ciudad importante, o habrá algunos casos que también se han puesto en contacto conmigo y que, bueno, pues, como yo soy así un poco conciliador, me cuesta mucho decirles, ¿pero para qué vais a ir a eso, ¿no? Sí, el al hilo de, de lo que dice Félix estoy totalmente de acuerdo porque al final acaba, acaba ocurriendo lo que creo que era Ivan Illich quien lo decía que cuando reúnes todos tus esfuerzos para tratar de identificar a la persona con las instituciones llega un momento en el que las instituciones van tan por su camino que, que van, a, van a acabar sometiendo a esas personas que ya no se van a plantear y si el problema son las instituciones porque las instituciones al fin y al cabo existen dos maneras de crearlas de una manera, digámoslo así, directa, es decir, llegan los, 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 las personas con el cerebro más grande del mundo y dicen, vamos a diseñar esta institución que es lo mejor del mundo, o de una manera, digámoslo así, por citar también así a Hayek, desde una manera de orden espontáneo, desde un punto de vista evolutivo social, que se va matizando y mediante ensayos de prueba y error se demuestra que favorece más que, más que, más que ataca. Vamos a ver, cuando nos desprendemos un poco de la, de la idea de que las instituciones las podemos seguir cambiando nosotros, es cuando aceptamos esta clase de, de circos. Que estos son unos circos, el artículo decía que esto es una orgía, y es que prácticamente lo es. Lo que pasa uh -huh. es que en sentido negativo, unos criticándose a los otros, uh -huh. porque BDSMR, algo así, muy, muy chungado Y yo lo que consideraría es, vamos a ver, yo con la abstención, la abstención activa, que es diferente de la técnica, o sea, la abstención técnica es aquella que que simplemente, por ejemplo, me encuentro enfermo, vale, pues eso sería abstención activa, a la absten... eh, perdón, la abstención técnica, a la abstención activa de no, 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 es que voy en contra de este sistema y, y no voy a ir a votar, voy a presentarme delante de la mesa electoral, voy a romperla, la dejo ahí y me voy y dirán, y este, bueno, pues me hace feliz de una manera de criticar. Lo que pasa es que el problema que tiene la abstención, y lo señalaba también en el artículo, que quiero también saber vuestra opinión, es cómo logras eh, dibujar una motivación en cada una de esas decisiones a la hora de no votar. Es decir, ¿cómo logramos focalizar esa abstención activa, desdibujarla y apartarla de la abstención de voté, pero es que el voto ha sido incorrecto por alguna, eh, alguna movida ofimática, etcétera? O es que me encontraba enfermo y no he ido a votar, pero quería ir a votar. El problema de la abstención activa es eso. Si bien es cierto que en Venezuela el año pasado se produjo una abstención del 54%, y... Me gustaría pensar que toda la debacle que ha venido después fue por esa pérdida de legitimidad por parte de, del gobierno de, de Nicolás Maduro. Es decir, sí que tiene cierta influencia. También es verdad, y volvemos un poco a los prismas, en la, República, en la Segunda República Española no había abstención y en cambio los sistemas estaban constantemente cambiándose. era uf, Ha sido una de las épocas en las que menos, menos abstención ha habido. Al fin y al cabo, claro, la abstención puede ser un arma de doble filo. Podemos decir, vale, de, el, el error que yo creo considerar es... ¿Cómo logramos dibujarlo? ¿Cómo logramos decir, eh, esta abstención, el 40% pongamos, pues un 30% es de crítica al sistema. Es decir, lograr introducir en el discurso social y demás, pues esa crítica que a todas luces existe. Y además tampoco es baladí pensar que justo cuando más opciones políticas hemos tenido, 2000, a partir del 2014 hasta arriba, ha sido la etapa en la que más abstención ha existido. Confirmado además mm. la paradoja de, de Condorcet, de cuantas más opciones, cuantas más alternativas tienes, al fin y al cabo se llega a una pauta lógica falsa, a una contradicción. Porque al final no puedes nunca... Bueno, y ya si introducimos el sistema proporcional, ya la injusticia es doble. Mm. Grupos políticos como el PACMA, etcétera disponen de muchísimas más votaciones que todo cualquier partido catalán independentista con representación en el Congreso. Mal, porque para eso está el Senado. y es decir, al fin y al cabo con esto lo que quiero decir es que al depender también de la política, la abstención eh, tendrá que construirse de un espacio exterior. ¿Cómo lograr motivar esa, o informar, llamar la atención de los demás de no, 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 es que existe una abstención activa? Porque entonces la otra opción que creo que podría darse es, vale, planteemos partidos políticos que al presentar sus programas, que haya un índice de contractualización. Porque sí que, por ejemplo, existen sentencias. ¿Cuál era la... Bueno, 49-2009 creo, del jugador mercantil que señala que sí, que no, son, no se les puede considerar tampoco un contrato porque los partidos políticos van por su cuenta no se les puede exigir tampoco responsabilidades que lo dice literalmente, pero tampoco niega que se pueda habilitar esa opción de este programa político va a ser contractual porque te pueden señalar después, no, pero es que los cada escaño es, tiene su mandato imperativo es decir, la prohibición del mandato imperativo del 62, de no puedes eh, es decir, puedes eh, decir más o menos con tu libertad, pero que luego en la práctica te lo cinden, te lo cortan y dices: No, tienes que hacer lo que dice el partido, como sucedió además cuando. Sí. Eh, creo que fue con el Partido Socialista Obrero Español, que en la abstención que se produjo para el gobierno de Rajoy, eh, a esos dos los largaron, ah, los largaron rápidamente. Es decir, se trabaja con una serie de engaños, de manipulaciones, ese monopolio del engaño que tienen que al fin y al cabo tan solo esas dos acciones pueden existir, es decir, una abstención activa que ya implicaría un movimiento más social más, más accionista y luego la parte de esa contractualización que eso ya se aleja mucho más de nuestra acción individual, del de derecho de asociación entre nosotros sería otra vez como creo, no lo sé lo comentamos si queréis, volver a dar un poco el, el, la comida al perro y que el perro decida qué hacer ¿no? o sea, como a, vamos a, a volver a depender de otro partido político a ver si luego cumple el contrato o a ver qué se ingenia, ¿no? Voy a ser la mala del grupo, como, hombre, no pasa es, como suele pasar, sí, soy así, eh, por estar cerca ya de los cinco minutos de cierre, que está claro que se nos ha pasado rápido, sí. que salen mil podcasts más a abordar, o sea, desde el concreto de cómo hacer que se entienda esa abstención que es activa y demás, la familia, etcétera. Entonces, yo... Os dejo estos últimos cinco minutos eh, para que podáis hacer vuestros alegatos sí. si queréis hacerlos o sí. lo que gustéis. Si nos dejas. Voy a, voy a ser buena y os voy a dejar. Eh, no, yo, siendo breve, porque estoy de acuerdo además, eh, yo creo que la cuestión de la abstención, eh, para mí, lo primero que es es una liberación. O sea, más allá de la cuestión práctica, primero es una liberación mental, escapar de toda esta semana y pico que nos espera ahora, de come cocos, hablando claro, eh, retirarse a, al interior de uno mismo o afuera, da igual, pero retirarse de todo ese, todo ese jaleo. Y, y entonces, eh, desde, ese, desde ese lugar, pues reconstruir primero... A uno mismo en un sentido político, no me refiero ahora a nivel general, sino político, es decir, ¿dónde vivo? ¿Qué es esto? ¿Y, y, y por qué a la gente que he votado en mis años lo hice? ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Y, En fin. Sí. Eh, entonces, mm, hay un, en, en relación a la legitimidad del de de tema de la abstención, hay un libro que es. Eh, el título es un interrogante, no me acuerdo del autor, lo estaba mirando, pero se llama Legislar el vacío o cómo legislar el vacío, tal, que habla de la pérdida de legitimidad de las democracias occidentales en el periodo tardío, pues porque hay un 30% de abstención ahora mismo en España. Veremos a ver este, estas elecciones, pero la, la curva general es ascendente, pues por lo que has comentado, hay un desengaño en el que convergen muchas cosas, ¿no? desde una desidia generalizada y anárquica, ¿no? de paso de todo. Que tiene un pozo de verdad, es decir, es que hay un desencanto muy mágico, muy en fin. Y luego gente que bueno estamos posicionados en contra activamente en un sentido de discurso, ¿no? es decir, no voto porque tengo razones. No la uh -huh. Entonces, bueno, eh, es muy difícil vehicular toda la abstención. Sí. Eh, no hay forma de ponerse en común al final, porque ese 30% ¿quién es? es decir somos nosotros, pero en fin, ¿dónde se acude? ¿no? para no votar <laughs> muy bueno, está el de Escaños en Blanco que es sí. un partido, pero tampoco pero es, un partido. pero es que es pasivo totalmente, es decir vale, no vais a ir a, a aquella silla, sí, la vais a dejar vacía, pero no se ve un, un cambio realmente en su, en su opinión, o sea no, no me logra convencer a mí por lo menos no sé, yo os lo dejo ahí y sobre todo recalcar eso, que para tener razones primero hay que buscarlas y se buscan de forma independiente, individual y donde cada uno quiera. Eh, en, las, en los países europeos y más en Estados Unidos la excepción es entre un tercio y la mitad. En Estados Unidos es más de la mitad, más de la mitad de la gente no vota. Aquí es más o menos un tercio una vez con otra, ¿no? Eh, por lo tanto, es muy fuerte, el, digamos, el grupo abstencionista. Sin embargo, no se le permite presentarse con sus argumentos, ¿no? Eso demuestra hasta qué punto es una dictadura. Nosotros sabemos que formamos parte de un tercio de la población, ¿no? Luego hay ahí, pues, está lo que tú has dicho, pero también, pues luego hay una abstención más consciente y otra menos consciente, ¿no? Mucha gente que dice, mira, todo esto es un lío, estas es cosas de los políticos, yo no quiero saber nada. No, yo vivo mi vida y punto, pero otra gente sí lo hace de forma más consciente. Es verdad que eh, cuando la abstención alcanza un nivel grande, hay una inquietud en los centros de poder. Sí. Y eso se debería utilizar para animar a la gente a no ir a votar, porque les asusta eso más que otras cosas. En estas elecciones han montado... El tinglado ideal para que la gente trague que es un partido de derecha, supuestamente muy de derechas, y una izquierda, aunque está ya achacosa y tal, ha envejecido en tres años, pobrecitos míos, y entonces, pues, pues eh, pero vamos, ahí tienen un debate que luego no es debate ni es nada, ¿no? Pero la gente está, nos dice, ves, que viene lo facha, joder, lo facha, vale, pues voy a votar. Y los otros, es que hay que acabar ya con toda esta churma de gente que hace cosas horribles como apoyar la ley de violencia de género y imponernos el transgénero por narices y todas estas cosas sin respetar nada de la conciencia individual de la persona, porque ellos son los violadores número uno sí. de la libertad de conciencia, ¿no? Así de claro. Pero todo esto es un teatro, básicamente es un teatro, ¿no? Y, bueno, pues es mucho mejor que si la gente se abstuviera. Pero en la extensión hay que también establecer un compromiso con uno mismo del tipo de decir voy a hacer algo por el bien cívico, no voy a limitar solamente a no ir a votar, voy a adquirir compromisos, los que sean, los que cada cual quiera, que vayan un poquito más para allá, ¿no? Y entonces eso sería... El modelo ideal del abstencionista, porque hay muchísimas cosas que hacer. Las, el sistema de poder está perfectamente acabado y diseñado, no hay nada que hacer. Veamos lo que la a Podemos. Dejemos aparte que son unos golfos y unos sinvergüenza. Pero incluso aunque no lo fueran, hay que tener en cuenta que incluso si hubieran sido honrados, no hay nada que hacer, porque el sistema está completamente fósil. Y entras allí, hay gente que me dice: voy a hacer unas un grupo para, para mi pueblo, para mi barrio y tal. Le digo, ¿Qué vas a hacer luego? Firmar papeles. No es único que vas a hacer, es firmar papeles. Te llega, hay toda una mecánica de leyes y tal, y si te sales de ahí, pues, te sancionan o te echan o tal. Digo, si no, el, el sistema no tiene solución desde dentro. Sí. Por lo tanto, pero sí la tiene desde fuera. Porque no hay soluciones a problemas inmediatos así. No hay un problema y le damos la solución. Si no, es toda una situación en la cual nos vamos posicionando y vamos consiguiendo que la gente se se organice y tome conciencia en procesos que en realidad nunca tienen fin, claro. Sí, son muy largos. Yo tan solo señalar, así un poco también mezcla de lo que ha dicho Alexei y Félix. Yo voy a ser claro, no hay representación política, tampoco hay separación de poderes. Que ya eso de primeras a cualquier liberal tendría que decir, ¿dónde está aquí el poder del individuo, mencionándolo antes? ¿Dónde está esta idea de que no exista... Eh, prerrogativas para unos núcleos determinados en el Estado, etcétera, porque parece ser que con esas medidas se parapetan y se escudan. Mm. Y aparte, para cualquier, y esto ya afecta a todos, tanto a los partidos políticos de derechas como de izquierdas y demás. Existe una cosa que es inamovible y que a día de hoy no, no se ha demostrado que es falaz, que es la ley de hierro de las oligarquías, de Michels. Es decir, existe una pretensión a burocratizar tanto, la única representación legal que son los partidos políticos se llega a burocratizar tanto, porque al fin y al cabo no dejan de ser más que unas, unas proyecciones sobre masas que les acaban volviendo tiranos. Están tan alejadas las élites que ocupan los primeros puestos de los partidos políticos de los militantes que al final se acaban justificando sus propias fechorías bajo la vieja regla de la teoría esta de la noble mentira de no, 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 es que el representante y el representado es muy diferente. Si ustedes estuviesen en este lugar, no todo es tan fácil. Y luego, pues, simplemente destacar que debemos de tomar conciencia de cuáles son los errores importantes que hemos señalado entre todos de, de este sistema, que a todas luces, como dice Félix, habría que encontrar la solución más fuera que dentro. Está claro que es un, es un tema que para concretarlo en 50 minutos de podcast es inviable que las formas de control social varían, mutan, se adaptan. Está claro que siempre por detrás hay un eje que es el terror, hacer uso de la mentira, sobre todo de hacer uso de, del poder y de sus diferentes formas de expresión. Y, y por la complejidad que entraña, eh, por hacer un poco el recoger vuestras ideas, se necesita sobre todo tomar conciencia. O sea, empezar con uno mismo desde dentro y ver cómo se puede hacer las cosas desde fuera de, del sistema. Yo quiero terminar el programa de hoy haciendo un guiño a uno de, nuestros, eh, uno de nuestros colaboradores, a Diego, que está viviendo en sus propias carnes todas estas formas nuevas, adaptadas de control social en las redes sociales, puesto que le han censurado ya no sé cuántas veces van, nueve, diez y que es una muestra evidente de, de cómo está mutando ese control social hoy en día, que pasa por diferentes formas de, de censura. Y bueno, pues dicho esto, eh, creo que tenemos material para otros no poco, ¿no? tantos podcasts. Muchas gracias, Félix, por unirte a nosotros. Nos, nos, encantará, tenerte, a <laughs> nos encantará tenerte nuevamente por aquí. Y pues poco más, hasta, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la Muy próxima. bien. Vaya, tela yeah. Juegue intenso. Show us your children, your, your photos, your home, home, book here. Take credit, take insurance, take a loan, get a job, get a pension, get a haircut, get a suit, get in the laundry, play football, yeah. ball. play football. ball, you yeah. yeah. some toot toot. We'll show you, dream, we'll show you, so you can we'll buy you, dream, we'll, we'll, we'll sell you crap, we'll charge you, we'll, we'll dirt, dirt, dirt you, the Go 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 WE WANT YOUR SOUL No cookies No space. No dropouts No gays No lefties No limits, No opinions No, no a no, no, no thinkers No teachers No fans No freaks. No skaters No tweakers or no truth WE no WANT YOUR soul. you You have Your soul You have Your soul You have Your phone. WE WANT YOUR SOUL You have Your soul your, house, your, fun, your life, your cash, your house, we your phone, we want our soul. Your house, your phone, your life, your cash, your house, your phone, we want your soul. Your house, your phone, your life, your cash, your house, your your phone, we want your soul.